intercolumnios del segundo cuerpo fueron situados dos monarcas vinculados al reino de Murcia, San Hermenegildo y Fernando III el Santo. El rey Fernando porta sobre su cabeza una corona que alude a su condición de gobernante. Con una de sus manos sujeta una espada, símbolo de la justicia y de su ejercicio como conquistador, mientras que con la otra se ha venido diciendo que sostiene una maqueta de la ciudad de Murcia, reconquistada en su reinado. Una inscripción en el pedestal sobre el que se eleva San Hermenegildo lo hace natural de Cartagena. Aparece sosteniendo la palma, símbolo común a todos los mártires como héroes de Cristo. A sus pies y apartada, una corona, signo de renuncia de los poderes monárquicos. Sobre la puerta que se llama del Cabildo,
y situadas en los extremos rotos del frontón se encuentran colocadas dos figuras femeninas representantes de otras tantas virtudes. La más optimista de las virtudes, esa que crees ver, la fe, adopta la forma de una mujer de amplios ropajes que tiene los ojos vendados. Otra mujer, provista de un ancla, ejemplifica la esperanza, un símbolo universal que, por ser pesada y retener las embarcaciones, simboliza la firmeza y la seguridad. En la interpretación cristiana equivale a la salvación. En medio de ambas virtudes se halla el escudo de armas de don Luis Belluga y Moncada, el cardenal Belluga. Sobre el escudo se representa la imagen de San Juan Bautista de adulto. Se identifica mediante la oveja y por estar medio vestido con ropas confeccionadas con piel de camello en referencia a su vida en el desierto. Sobre los doctores de la Iglesia,
En los estribos circulares, San Pedro y San Pablo, baluartes de la Iglesia, quienes resultaron determinantes en la difusión y expansión del cristianismo. San Pedro aparece representado como venía siendo tradición en el arte cristiano de los primeros tiempos, pues viste toga antigua y no cubre ni su cabeza ni sus pies. Las dos llaves que porta en una de sus manos simbolizan el poder concedido por Cristo de atar y desatar, de absolver y de excomulgar. San Pablo, con abundante barba y cabellera, sostiene una espada, atributo personal del guerrero, que en un hombre tan ligado a la difícil difusión inicial de la doctrina cristiana, se emplea para aludir también al Verbo, al Espíritu, a la palabra de Dios impuesta mediante la polémica y el combate. Todo este extenso programa iconográfico se asienta sobre el citado zócalo de piedra negra que se reservó para la representación en relieve de los apóstoles y de los padres de la Iglesia, quienes se situaron en los plintos de la puerta central. San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno. La disposición de estas figuras sagradas en los cimientos de la fachada fue intencionada, pues en realidad se trataba de significarlos como una alegoría de los fundamentos que sustentaban al catolicismo y, por ende, a la catedral.